Buenos días, con alegría, chicos. Buenos días. Con alegría. Ay, me voy a poner el cinturón. Bueno, hoy es... ¿Qué es hoy? Jueves. Me estoy tomando la pastilla de las vitaminas. Porque esto está... Ay, siendo una semanita. Es que yo creo... Se lo he dicho a Fran, digo... Bueno, aparte que... Está todo el mundo mal otra vez. Y... ¿Y qué os iba a decir? A eso. Y encima nos ha pillado... Porque nosotros nos estamos chutando de todo. Pero nos ha pillado esta semanita de la casa y todo. Que creo que con el estrés te baja las defensas muchísimo. Y creo que ha sido eso. De todas maneras, tengo que decir... Que tampoco nos ha tumbado. Mónica dice que estuvo 2 o 3 días fatal. ¿Sabes? O sea, que por lo menos en la cama no nos ha metido. O no nos está metiendo. Espero, voy a tocar madera, a ver si voy a hablar y después mañana. Pero sí que estás con... Pues eso, no duermes bien, malestar, como con febrícula, así como medio rara. Pero bueno. Y nada, chicos. Nos vamos a la casa. Bueno, ahora vamos al Publix, que tenemos que sacar dinero aquí. Como curiosidad. Puedes sacar dinero en los supermercados. O sea, tú haces una compra y entonces te dicen, ¿quieres dinero en efectivo? Y tú le dices, pues sí, mira, dame $10, 5, dame 20, dame 30, dame 40. Y entonces ellos te lo añaden a tu compra y te lo dan. Está súper bien, porque no tienes que ir al banco a sacar dinero. Entonces, bueno, vamos a ir a sacar dinero al Publix. Y luego también, aquí, en el Publix y tal, puedes comprar, que son como unos cheques, que en algunos sitios te los piden. Yo, es que eso yo pensaba que ya hasta se había quitado, que ya eso ya no... Como que ya... Porque, se llama money orders. Sí, una orden de dinero. Pedido de dinero. Como un pedido de dinero. Y entonces tú vas al Publix, te dan una tarjeta, te dan un... No sé cómo es el formato. Porque nosotros lo pedíamos en Arizona para algunas cosas, pero ya no me acuerdo cómo era. Ahora os lo enseño. Y entonces... No, pero vamos a pedirlo ahora. No lo vamos a pedir ahora, ¿verdad? No nos da tiempo. Bueno, pero que eso también tenemos que hacer. Te cuesta, creo que no llega $1. Y entonces te lo dan ahí. Es como... Si fuese un cheque de tu banco. Que tú vas a tu banco y te dan un cheque. Pues algo parecido. Pero... O como una tarjeta regalo, no sé. Algo así es parecido, ¿sabes? Como cuando compras una tarjeta regalo que le metes el dinero y... Pues una cosa así. Y... Cada vez que veo un auto escolar me acuerdo de Otto, el de Los Simpsons. Ah, sí. Conduciendo ahí, bueno. Ay, tengo una heridita justo aquí en la nariz. De estas de que te tocas y te saltan las lágrimas porque será una mini rajita y... Pues nada, chicos, eso. Nuestro plan. Así que bueno, que vamos a ir a la casa. Tenemos un montón de cosas que hacer. Queremos ir a mirar una mesa. Bueno, ahora bueno, nos vais acompañando y os vamos contando toda la trayectoria del día de hoy. Past the point of no return, baby, on the summer night. Shot of love and a spark of love to be. Mira esto con las albahacas. Con las albahacaitas aquí. Todo mediterráneo, todo. Sí, porque... sí, totalmente. No sé, pero es bonito. Todo es muy italiano. Sí. Tomate, es verdad. Pena, pimiento, tomate, pasta. Sí, no sé por qué. Albahaca. Hay productos italianos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No sé. Ah, mira, disfruta. Ofertas para disfrutar de Italia en tu casa. Hala. ¿Y España qué? Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? Mira, estas todas que están buenas. Uy, sí, hay que coger. Porque, sí, hay que coger porque ayer... Romero y Oliva. Uf, y además a William le encantaron. Cada vez que vengo a la casa me gusta más. Obvio va. Y eso que todavía no lo hemos visto. Es que nos llevamos una semana de tiempo malo. Y menos algunos claros que de repente se ha visto el sol y hemos dicho ¡wow! No hemos visto en su total esplendor la casa con solecito, que para eso vivimos en Florida. Gracias. Vamos a desayunar. Hemos comprado croissants
Pero como aquí, a mí es que no me gustan los cruasanes así, sin nada. A mí me gustan los que tienen la miel. Entonces, compramos. O miel, bueno, en verdad no es miel lo que le echan como Lleva un caramelito, así como un. un Como a, jarabito. sí, un jarabe, exacto. Pero bueno, nosotros, como. Bueno, lo que hago es, para sustituir eso, le echo miel. Así que. No almíbar lo que lleva. Exacto, lleva almíbar, exacto. Pero bueno, nos sirve esto. Así que bueno. Madre mía, madre mía. Bueno, despediros de estos plintos. Despediros del baño, porque vienen ahora a quitarnos todo esto. Y bueno, luego quedará más bonito. Espero. Es que este baño está, bueno, aparte que las puertas veis que está todo feo. Yo creo que este armario ni lo había abierto. Pero bueno, veis que está súper viejo. Es que este es el primero que tenían en la casa. No me gusta además nada esta piedra amarillenta. Me da sensación de que está como, no sé, muy vieja. Y van a quitar todo. Van a quitar este mueblecito también. Que mirad, esto ni lo había abierto, pero dejaron de regalo los antiguos propietarios una jeringuilla de bebé. Inentendible. Pero bueno, este módulo lo van a quitar entero. Y me van a dejar un huequito ahí para yo poner ahí cositas. Este espejo también, que como veis es que está todo oxidado y todo mal. Así que bueno. Sí. Lo que voy a dejar es estas lámparas de momento. Porque no me. ¿Sabes? O sea, como que no es que sean bonitas, pero las voy a dejar porque son como medio vintage. Entonces no quiero quitarlo. Digo, lo voy a dejar ahí. Porque iluminan. Así que ya está. Pero lo demás sí lo voy a quitar. Igual, pues, que yo qué sé, no sé. Le voy a preguntar a Frank, porque igual si quitamos estas cosas y ponemos unas nuevas, que veis, están hasta de pintura. Y ponemos unas doraditas bonitas. Frank, ¿tú qué opinas? Ven. Yo creo que sí, que la vamos a quitar y ponemos todo dorado. Las luces no, porque necesito que haya luz, y si lo quito, pues ya no va a haber luz. Pero estos cacharritos sí. Que quitemos estos y pongamos unos nuevos bonitos, ¿verdad? Que sean doraditos o así. Que no están mal, ¿eh? Pero bueno, ya que vamos a hacer el baño, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, además el baño que vimos tiene toques dorados, ¿no? Sí. Me gustaría que fuese con toques dorados, sí. Ya que remodelamos, porque cambiamos Eso, tampoco ¿verdad? es. Pues sí, creo que sí. Ya que, ¿sabes? Nos van a pintar las paredes y todo, porque estas son las cosas que luego no lo cambias. Me da pena, no es feo, ¿eh? Es bonito, pero no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que luego está todo en dorado, ¿qué? Ya veré. Mirad, acaba de salir un microsegundo del sol y mirad toda la luz que entra en cámara, creo que como esa, está como a media contraluz, no se aprecia bien, pero madre mía, yo no sé. Dice Fran, compramos ayer unas cortinas. Uf, Fran, ven aquí, porque tú dices tú, no poner aquí cortina. Mira, ven. ¿Eh? No luz, sino que es imposible trabajar aquí. Sea, te lo digo. O sea, que te quedas ciego. Además hace efecto, porque ha dicho, pero aquí, porque como esto es cristal, pues no ponemos, aunque compramos las cortinas. Te quedas ciego, ¿eh? Te lo aviso. Uf. Molesta. Fran, es que si no come está enfadado. Estaba diciendo, no me va a dar tiempo a comer porque le he hecho hacer un house tour en vertical antes de que quitasen el plinto para TikTok. Y estaba enfadado, es que no me va a dar tiempo a desayunar. Ya está ir desayunando ahí. De verdad. Saliendo el solecito. Un poquito por ahí. ¡Ay, qué de luz! Dios mío, qué ganas ya de estar aquí. Tiri, tiri. No vamos a poner los cojines que compramos ayer hasta que ya arreglen todo el jardín y todo, porque no se ensucien. Pero los he quitado porque me daba un poquito así como de grimita. De grimita. Es que ya me imagino todo esto. Esto nos lo van a pintar también de blanquito. Y ya me imagino todo esto con plantitas colgadas, mucha macetita, la barbacoa. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Esa plantita, la pobrecita, está ahí. En esa esquina. Creo que la voy a poner en aquella esquina de ahí. No sé, ya veré. Bueno, aunque ahí está feliz, se le ve feliz. Bueno, voy a desayunar yo. Tenía que haber enseñado cómo estaba antes. Madre mía, madre mía. Esto no me preocupa porque esto nos lo van a cambiar todos los plintos nuevos y todo, pero esto es que tenía roña de 200 años sin limpiar. Esto lo cambiaremos, las gomitas estas, pero bueno, de momento me estaba dando muchísimo asco que estuviesen tan sucias, así que ya le doy un meneo, le tengo que dar otro meneo para darle más en las juntas y todo, pero ya cuando cambien el suelo, pues ya le daré a todo, pero por lo menos, uff. Ay, lo veo un poco mejor y la puerta no tiene remedio. La verdad, yo pensaba que se iba a quitar la suciedad, pero eso no se quita con nada. Es como que está incrustado, así que hay que pintarla. Pero bueno, por lo menos le he quitado lo gordo porque estaba. O sea, no os podéis imaginar esto cómo estaba. O sea, así que ya le he quitado lo sucio y ahora lo que me queda es pues tenerla que pintar porque tiene muchas manchas que son inquitables. Y bueno, también está esto todo que está como desgastado. Pero bueno, el garaje... Es que mirad cómo está, pero bueno, eso van a venir a hacerle una limpieza con goma a presión y lo van a pintar y todo. Eso sí no lo van a hacer, entonces ahí no me voy a meter porque es que trabajo sobre trabajo. Pero madre mía, cómo estaba esto. Dios santo, pero casi está todo. O sea, ya tengo que ir, pero bueno, ya he quitado esta, que es la que peor estaba de todas. Voy a darle a lo que son las manillas estas. Ahí, un poquito. Porque madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, mirad qué liada. Dios santísimo. Pero bueno, es necesario. Necesariamente necesario. Madre mía, esto es un no parar. Esto es un no parar, nada. Ha venido el chico de las ventanas, muy profesional y buena gente, la verdad. Aparentemente. Cuando nos instale todo, a ver si no tarda más de 6 meses. Y ya hemos contratado, vamos a cambiar todas las... Esto os preocupaba muchísimo, la verdad, a nosotros también, a los calambruchis, que decían, pero con esos ventanales para los huracanes... Mirad, estas ventanas no se han cambiado desde que se hizo la casa en el 92. O sea, están las mismas ventanas desde el 92. Son viejísimas y aparte peligrosas. Sí. Porque puede que no pase nada, pero puede que pase. Y eso lo sabíamos, que... Muchas casas, cuando vas a mirar casas para comprar, se encarecen una pasada porque tienen ventanas antihuracanes. Así que sabíamos que eso era caro y que tarde o temprano lo teníamos que poner. Y teníamos dos, o poner ventanas contra impacto o dejar estas ventanas que son ya viejas de por sí, ya que es que muchas no se abren, de hecho ahí hay una rota, se abren y no se, mira, o sea, no se aguantan. Si las ventanas estuvieran bien, si fueran normales pero estuvieran bien... Exacto. Se pues, mantienen. Hubiéramos puesto acordeón. En los que shatters, vale como la mitad. Exacto. No, es mucho más feo estéticamente. No te da las cosas. Las ventajas que te dan una ventana de impacto, además de protegerte contra huracanes, es ahorras energía. Porque sí, que no solo es. Exacto. Te baja el seguro un montón. Aumenta el valor de la casa una barbaridad. Unos shatters no te aumentan nada el valor de la casa. Y aparte, luego, eso te sirve para los huracanes, pero no te sirve para el calor, para... Aparte de antirrobo, todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, bueno, que decíamos, o nos gastamos la mitad ahora, solo poniendo los paneles antihuracanes, y vamos a estar gastando más luz, más no sé qué, más no sé cuánto, o nos liamos la manta a la cabeza y pues ponemos todas las ventanas. Pero claro, ¿sabéis cuántas ventanas tenemos? 28 ventanas. En toda la casa, 28, podéis imaginar. Entonces, bueno, mira, que al final hemos dicho, ¿sabes qué? Esto es una inversión de futuro, así que hay que hacerlo. Y ya hemos contratado que van a venir a cambiarnos todas las ventanas, pero tienen una lista de espera de 6 meses.
Sí, bueno, hay cosas que pueden hacer antes. Sí, nos van a, bueno, dentro de eso, de todo lo que vamos a hacer, incluye la, el garaje. El garaje. Que también va a ser anti-impacto. Que es anti-impacto. Con el garaje, con su máquina nueva. También nos cambian todas las mosquiteras de la casa y la puerta de la entrada, que no es anti-impacto. Entonces eso también es peligroso, aunque es preciosa. Me encanta la puerta, me da una pena tener que cambiar la sí, puerta. Sí, pero la puerta va a ser anti-impacto y la podemos pintar luego de verde. Igual. Claro. Ellos como no va a ser pintan. Blanca. Claro, va a ser, le hemos dicho blanca para poderla pintar luego. Así que sí. Porque si la pintábamos, si la pedíamos bronce, ya, ya. Sí, sí. Si la pintábamos bronce, el problema era que por dentro era bronce. Yo no quiero la puerta por dentro. Y lo bueno es que la ventana que, la puerta que nos van a poner, tiene cristal, antiimpacto también, pero cristal, por lo que entra más luz todavía. Va a ser más iluminada. El cristal ha sido gordísimo. Se nos, sí. Vamos a poner el cristal más top que hay. Porque hay antiimpacto. Hay como varias gamas de cristal y vamos a poner el más top. Así que, bueno. Incluye pues, mosquiteras. Vamos a cambiar todo, vaya, básicamente. Y eso no. Las mosquiteras también están horribles. No, las mosquiteras están a la mitad rotas. Entonces ya me da paz pensar que. Aparte que ahora, no sé, enseñarles el sistema de alarma. Antiquísimo, que ese sistema de alarma lo pondría hace 30 años. Por lo menos. Es que se ha quedado el chaval hasta sorprendido. Porque dice que, ¿qué? Mirad esto. O sea, que no. Van dentro de. Lo han metido. Está por dentro de los. De aluminio. Y luego esto, no, esta no sé, pero algunas se caen, hacen así poc y se caen. Y luego sin contar lo limpitas que están. Eso sí se puede hacer limpieza, ¿eh? Sí, porque son 6 meses. Ah. 6 meses que vamos a estar sino con esto sucio. La limpieza se va a hacer, pero digo. Y luego las mosquiteras, estas en concreto están bien, pero las de las habitaciones de arriba están rotas, rotas directamente. Así que nada, bueno. Vamos a tener ventanitas nuevas, que además, como veis, están ya los plásticos. Mirad esto, ¿ves cómo está? Lo bueno es que, bueno, como vamos a poner cortinas, no las vamos a estar viendo tan feitas este tiempo, estos 6 meses. Entonces yo ya antes iba a hacer esto lo iba a quitar y no sé qué, ya no lo voy a tocar. Porque no me voy a pegar una paliza para quitar esto, que después estas puertas van a ir fuera. ¿Verdad? Mm. Tengo que limpiar esto como limpio aquella de allí, para dejarla limpita. Pero todas las paredes, es que estas tienen como un... para que no se vea lo de dentro. Ha venido del cole y vamos a hacer picnic. Mira mis pantalones, ¿de qué son? ¿De qué son? De pijama. ¿De pijama? Que te gusta venir en pijama, ¿eh? ¿Por qué se lo has hecho? Te encanta, ¿eh? Venir en pijamita, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Pues sí. Vamos a comer rico aquí. Mandarinita. Toma ya. Dos, tres. Toma ya. Ea, maravilloso. A comer. Listo. A comer. El amigo de William. ¿Dónde está la comode? Guardaos. Bueno, mientras me tomo aquí mi café, os quiero enseñar varias cositas. Porque muchas me dijisteis, bueno, que ya os lo conté el otro día, ¿no? De lo del suelo. Me dijisteis, pero el suelo se ve bien. Os voy a enseñar lo que no se ve. Lo que no se ve. Por cierto, hoy estoy más jorobada de lo normal. Porque Dios, la espalda, como la tengo, o sea, es que tengo aquí como anclado. Dios mío, yo y mi espaldita. Bueno. Tema suelo, nos han quitado los plintos. Mirad esto. Mirad esto. O sea, eso estaba debajo de los plintos. Pero es que encima nos han dicho que como que el suelo este lo pusieron mal. Y bueno, podéis ver ahí las juntas y todo. Pero esto ha debido de ser por la humedad. Que, pues, mirad. Está esto súper carcomido, con hongos, en fin. El no cuidar bien las cosas, chicos. El no cuidar bien las cosas y el hacer bien las cosas. Mirad eso, cómo está. ¿Cómo está? Es que esto es cartón. Mirad esto. Madre mía. Madre mía. Aquí las casas son de pichiglas. De pichiglas, pero literal. Porque os voy a enseñar otra cosa. Bueno, esto estaba debajo de el rodapiés que había. Quiero que miréis el nivel.
para que luego me digáis que si yo soy muy piquis, o sea, mira esto, cómo está, que esto tengo que venir otro día a hacerlo bien a profundidad, porque así nos lo dejaron, pero esto, aquí había un rodapiés, mirad esto, mirad el rodapiés, la de gruña que tiene, la de mugre que tiene, como hay hasta pasta metida ahí, ¿me explicáis? ¿Me explicáis eso? Pero todos los rodapiés igual. No lo toques, cariño, no metas el dedo ahí. Pues que está todo sucio y guarreteado. Mira, aquí se debió caer algo. Uy, Dios mío. O sea, sí. Como para no cambiar el suelo. Porque al final esto está debajo de esa. Está. Aunque no se vea, está. ¿Me entendéis? Mamá, ¿qué son estas cosas? No, eso es de los rodapiés. ¿Qué son los rodapiés? Los plintos, lo blanco que iba ahí pegado. ¿No lo puedo tocar? No. Esto, de todas maneras, antes de que vengan a hacernos el suelo, nos van a pintar. Entonces, no, mentira. Ahora estoy dudando. Ahora estoy dudando si nos dijo el hombre que antes de levantar el suelo, o sea, que no pintásemos antes de levantar el suelo, creo, que nos dijo. Ah, bueno, lo que os quería enseñar del baño. Para que veáis cómo hacen las casas aquí en Estados Unidos, chicos. O sea, porque esto es de cartón, o sea, literal cartón. Mirad esto. O sea, esto es cartón. Chimpón. Y aquí donde estaba el espejito, ¿os acordáis? Pues esto está de... Esto es hueco. Esto es metal, pero la estructura está. Pero esto... Esto no es nada. Pero bueno, es lo que hay. No es que haya algunas casas así, que todas las casas están así hechas. En fin. Es lo que hay. Aquí en Estados Unidos las casas son así. Ahora dicen que es que están empezando a hacer algunas casas así como que más de lujo, por así decirlo, de ladrillo, pero no es lo normal. De hecho, algo lógico que me ha dicho el chico es que, por ejemplo, hay zonas en las que lo hacen así porque son zonas en las que si tú pones ladrillo, eso hace ploc y se agrieta todo y tal, por el tema de los movimientos de la tierra, que aquí ya sabéis, entre los terremotos, esto, lo otro, pues por eso hacen las casas así, o por eso se empezó a hacer las casas así. Luego ya han dicho, pues mira, lo hacemos todo y así abaratamos. Pero sí, estos son las casas en Estados Unidos, son de pichiglasa. De pichiglasa. ¿Dónde he dejado mi café? Mírala en las manos, que he toqueteado todo eso y me voy a tomar mi café. Francis ha tenido que ir al banco a hacer el pago de las ventanas para que empiecen a hacernos las ventanas. Bueno, un 50% y te las empiezan a... O sea, ya empiezan el proceso. Y después, cuando ya vengan a instalarnos, pues pagamos la otra mitad. Pero hasta dentro de 6 meses, pues nada. Yo le he dicho, oye, por favor, un poquito de prioridad, que no quiero que me lleve la casa, que venga un huracán antes de tener las ventanas ni nada, ¿eh? A ver si no voy a tener ventanas ni paneles ni nada. Pero bueno, es que es un proceso porque... Hay que pedir un permiso al vecindario. Sí, o sea, teníamos paneles de ladrillo. Ah, vale. Paneles. Tenemos que pedir permiso a la comunidad y a la ciudad. Luego tiene que venir una inspección, bli, 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 bla, bla, bla. Así que es que esto todo es un proceso. Entonces, bueno, lo bueno que ya hemos comenzado a hacerlo. Entonces ya es cuestión de tiempo. Igual que el tema del jardín. Ya hemos empezado a pedir el proceso, el permiso de las vallas y eso. Y ya es tema de permisos. Aquí todo va con permisos. Todo lo que es estética de fuera y tal, es con permisos. Absolutamente todo. Así que por eso tarda todo más tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que... Ah, y otra cosa que me acabo de dar cuenta, que no lo sabía, es que nos limpia. ¿Sabéis que está todo lleno de hojas? Que he dicho yo, madre mía, estos árboles de fuera que echan mogollón de hojas. Y yo pensaba que eso lo teníamos que limpiar. De hecho, Fran ha hecho un montoncito ahí porque ha empezado a con un rastrillo a quitar, dice, aquí nos podemos tirar 3 días para quitar el... porque es que los árboles esos de la carretera, esos árboles, estos arbolitos tiran mucho ahora en esta época del año, pero se ve, a ver si enfoca, se ve, no sé si lo veis ahí, ese montículo que hay en mitad, porque están limpiando y lo están poniendo todas las hojas ahí, así que eso lo hace la urbanización. El tema es que nuestro jardinero, el jardinero que nos está haciendo todo, nos dijo,
no el mantenimiento, porque le dijimos, oye, y para que nos lleves el mantenimiento de todo, ¿no? De cortar el césped, de limpiar, todas esas cosas. Y dice, no, no, eso se encarga la urbanización, pues el vecindario. Y yo, ¿ah, sí? Pues, pero no lo teníamos en duda, pero sí, se ve que el vecindario hace, o sea, con lo que pagamos al mes, pues está incluido lo que te arreglen todo, te corten el césped y todo. O por lo menos que limpien. Yo no sé si cortarte el césped te cortarán, porque no lo sé. Tenemos que informarnos. Es que no hemos ido todavía a la comunidad. Es que ya no sé ni cómo se dice. No hemos ido todavía a preguntar. Nos tienen que dar, tenemos que hacer todas las cosas. Pero todavía no hemos ido. A ver si mañana nos da tiempo. No nos da para tanto. Ay, qué estrés. Madre mía, no os podéis imaginar el vicio a los pinos con tajín. Dios santo. Bueno, también el aguacate. Demasiado rico. ¡El Aya! ¿Qué andas? Que los caramelos dicen, ya el Aya no sale en los vídeos. ¿Qué tienes que decir en tu favor, a tu favor? ¿De qué? De que no sales en los vídeos. No, cuando graba ya no soy. No. Es verdad. Es que es una muchacha ahora muy ocupada con sus voluntariados. Ahora, entre sus clases, más. Ahora que hace voluntariado para que le dé punto, porque es una agonía. Lo quiere tu padre. Está obsesionada con las horas extras de los créditos, ¿no? Esos que te dan como créditos, ¿no? Sí. Para la universidad. Es que necesito para graduarme, tengo 140. ¿Y dónde estás haciendo voluntariado? Exacto, cuenta dónde estás haciendo voluntariado. Bolívar, obvio. Obvio. Obviously. Porque ahora es manager de las redes o algo así, ¿no? Hola. El béisbol, voleibol. De voleibol, ¿no? Bolillo. Exacto. Yep. Bolillo. Está con su amado. ¿Y el manager del equipo de voleibol? Uh-huh. ¿Y qué tienes que hacer? Grabar el vídeo. ¿Y subirlo a las redes o algo o no? No, pero tú se lo pasas al entrenador. Porque dice, ¿no? Que no se acuerda de la contraseña, así que no puede dar el de este. O sea, no se lo pasa muy bien. Ya se lo pasa al entrenador y el otro lo publica, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pues nada. Vamos a comer y nos vamos a dormir. William, cierra el blog. Una niña. William está todo... No, pero cuenta qué ha pasado, ¿verdad, hijo? Ha empezado a sonar los teléfonos, ¿verdad? Y entonces eso es una alerta de que han secuestrado una niña, ¿verdad? Y William está diciendo que... ¿Secuestrado? Sí, que se la han llevado. La han secuestrado. Por eso hay que tener tanto cuidado. ¿O que está en su casa o...? No creo que estuviese en su casa. No sé la historia, cariño. No he investigado. Pero por lo visto dos hombres se la han llevado. No sé si son familiares. A veces, muchas veces... Suele ser no, que uno. El padre... No había dos, ¿no? ¿Era el mismo con dos fotos? Ah, vale. Normalmente, por general, suele ser que el padre se los lleva o la madre o cositas así. No siempre, pero la mayoría... Últimamente sí suele ser así. El último fue grande fue el padre y la abuela. O sea, el padre y la madre del padre que se la llevaron. Y luego ya lo encontraron en Canadá, al niño. En Canadá. Vale. Al final, con las separaciones y estas cosas, los que peor acaban son los niños en esta situación. ¿Estaba en la calle? No sé, cariño, no me sé la historia, pero hay que tener cuidadito. ¿Verdad? Dentro de la casa no estaba, porque no le van a poder coger dentro de la casa, porque está cerrada la puerta. Claro. Toma, que te veo las intenciones. ¿De limpiarte en el pantalón? Bueno, ¿cierras el blog, cariño mío? No olvides seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.